¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Los saludo a su amigo Omar. ¿Y qué tal, mis amigos? Bueno, en esta oportunidad, como ustedes ya han podido ver, bueno, en este nuevo año estamos tratando de realizar algunos videos diferentes con respecto a lo que es el tema de, obviamente, de cacería de videojuegos, de repente visitando tiendas de videojuegos también. Pero el fin siempre va a ser el poder ayudarlos y brindarles a ustedes la mejor información para que sepan dónde comprar videojuegos a un buen precio. Ya que recuerden que a raíz de la pandemia, bueno, desafortunadamente ya los videojuegos, los precios de los videojuegos se han disparado totalmente, así que ahora es mucho más complicado adquirir videojuegos. Pero siempre también queremos enfocarnos en ayudar a todos aquellos nuevos coleccionistas que están entrando en el mundo de los videojuegos, y también obviamente brindar la información para que ellos también puedan saber en dónde adquirir sus videojuegos. Pero en este video, gente, si ustedes pudieron apreciar en videos anteriores, fuimos a la feria de juguete en nuestra última visita, pero no a comprar, sino que fuimos a vender. Como ustedes saben, yo tengo mi tienda de videojuegos y obviamente realicé y quería mostrarles a ustedes todo lo que es el tema de la venta de videojuegos, ¿no? Cómo es el tema de las negociaciones, qué es lo que más busca la gente, obviamente si es rentable o no. Y bueno, ese día me fue relativamente bien. Creo que vendí un aproximado de entre 500 y 550 soles. La verdad que estuvo bien el día. Pero en esta oportunidad vamos a visitar la Feria Manga. Gracias a muchas personas que nos dijeron en los comentarios y también a aquellos otros amigos que me habían impulsado que vaya a la Feria Manga. Bueno, en esta oportunidad vamos a visitarla. Vamos a armar un... He tratado de adquirir también un stand más o menos grande para llevar bastante cantidad de videojuegos. Y también de repente vamos a quizás a añadir algunas otras cositas que no pude llevar a la feria. Así que esperemos que nos vaya bien, gente, y vamos a ver si es que podemos llegar al millón. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Y bueno, mi gente, ya acabamos de llegar aquí a la Feria Manga. Como pueden ver, bueno, acá está mi carrito. Tuve la suerte, gente, les comento, de que a la hora de parquearme me dieron el parqueo exactamente frente al puesto donde voy a empezar a vender. Así que he tenido mucha suerte, no voy a tener que hacer mucho esfuerzo para poder cargar. Sobre todo considerando el terreno, como la gente que ya ha podido venir de repente puede ver que en realidad bueno, es tierra y piedra, que es algo complicado y uno de los factores negativos de aquí de esta feria, el tema del polvo. Les comento que yo, por ejemplo, he venido con mis lentes. Bueno, soy un poquito de corto de vista, pero no tanto en realidad. Pero es más por un tema de protección, ya que también tengo alergia a la vista. Así que esa es una de las cositas que me molesta de acá. Pero bueno, lo importante es que, bueno, acá son exactamente las 12 del mediodía. Yo creo que es una buena hora. Recuerde que la gente normalmente viene, las horas pico de las ferias siempre son 2 de la tarde, 3 de la tarde, y siempre al final del día. Por eso es que hay muchos feriantes que se quedan hasta las 7 de la noche para poder vender, porque hay mucha gente que viene esperando obviamente que los vendedores rematen sus cosas y llevarse cosas a buen precio, ¿no? Pero bueno, yo normalmente siempre me quedo hasta las 5. Si es de repente veo que hay mucha gente, me quedo hasta las 6. Pero bueno, vamos a ver, ojalá como que nos vaya bien el día de hoy, gente. He traído exactamente la misma cantidad de videojuegos que llevé a la feria de juguete para que pueda hacer una comparación, gente, de obviamente del público. He traído alguna que otra cosita más, nada más para adicionar. La idea es comparar qué lugar es más rentable para vender videojuegos, ¿no? Así que bueno, gente, igual la idea es tratar de vender lo más posible. Vamos a ordenar todo para dejar todo listo para empezar a vender. Así que vamos. Bueno, mi gente, ya ahora sí, como pueden ver, bueno, ya armamos toda la mesa y bueno, ya está todo listo, tal cual igual a la última vez en la feria de juguete, gente. Mira, como pueden ver, casi he traído casi la misma cantidad de videojuegos y también, bueno, solamente he adicionado una que otra edición, pero de ahí básicamente el setup es lo mismo. Vamos a ver si ojalá el día de hoy nos pueda ir bien, gente. Como pueden ver, traigo siempre, lo que traigo es más retro. Es lo que normalmente la gente busca en este tipo de ferias. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Ojalá podamos llegar a la meta el día de hoy, mis amigos.
¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás? Bueno, solo hay esos juegos de Game Boy, ¿no? Sí, los únicos que tengo. De ahí tengo algunos de color nada más, en la que están en las consolas. Ah, ya sí. Sí, esos son los únicos que tengo. Ese es el Mario Golf y el otro es el Mega Man. Sí, ese es Repro. Lo estoy dejando en 15 soles. Está para ti. Sí, da buenas. Sí, 2.50. ¿Tienes para probarla? Creo que en la consola, no sé si lo lee, ¿la puedes probar en la Game Boy? Sí, creo que sí lo lee. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De Twitch solo ese? Sí, el único que tengo. Este es 50. Y bueno, gentita, ya vieron, ya realizamos la primera venta. Bueno, fue era un cartucho de descuento, un cartucho de Game Boy Clásica, un Mega Man, que la verdad que el estado estaba terrible, pero el juego sí reproducía. Bueno, lo vendí 15 soles. Son cositas que a veces nos caen, recuento también. Una buena opción para poder adquirir mercadería es comprar por lote, ¿no? Muchas veces pasa que hay muchos coleccionistas que de repente por algún percance o una emergencia comienzan a rematar sus cosas. A mí muchas veces me escribe gente vendiendo cosas. Entonces ahí es donde uno aprovecha también para poder adquirir mercadería, ¿no? Mi gente, acá sí muy atentos porque acá es donde realizo una de mis mayores ventas del día. Y recién estábamos empezando el día, gente. Van a ver todo lo que se llevó esta persona. Yo vendí uno igual que este, pero el label estaba totalmente en muy mal estado y lo vendí en 190, 180 soles. Este está muy bueno. Muy buen juego. Puedes abrirlo, ¿no? si gustas. Para que lo cheques. Este te lo puede dar hasta 250, el Punch Out. Sí, puedes abrirlo, claro. Mira, este lo estoy rematando porque por el estado de la caja, pero después el manual todo está completo. ¿En cuánto los dos ya? A ver, como para que le salga un precio y ya, cuida, ya le huele la patita abajo. Sí, bueno. Mira, yo lo estoy dejando en 2.50 cada uno, te lo dejo en 2.20 cada uno. ¿Cuánto sería entre los dos? A ver, precio. Como para... Ya. A ver si estamos en el... dame... Ya, 4.20 ya. 4.20 los dos. Mira, Punch Out y es bien yuca que vas a conseguir, no vas a conseguir en caja. Bien complicado. El Yoshi tengo ahí. Ese está completo en caja, ese quiero 300. Ese sí está en mejor estado. Ya. Te dejo 40 separados. Ya, listo, no se preocupe. Hasta eso me confirman los de ahí. Ya, está bien, no hay problema. Ya, amigo. 1, 2, 3, 4. Listo, le espero. Ya, gracias. ¿Tú Rayer vas a ese en 60? A ver, este. ¿Sí? ¿Plin tiene? Sí, también, ya, Peplin. ¿Y los dos todos cuánto están? Eso es en 90 el par. Están operativos los dos, ¿ah? ¿Eh? Sí, operativos. Ya, listo. Ya, chévere, muy amable. Ya, listo, gracias. Y bueno, mi gente, como pudieron ver, bueno, realizamos otra venta. La verdad que, bueno, se llevaron los Joy-Con de Switch, que eran unos Joy-Con genéricos, y también, bueno, un juego de PlayStation 1, que era el Tomb Raider 2,
bueno, en 150 se llevaron los dos. Y también la persona que estaba anteriormente, les comento que, bueno, se quiere llevar este Conker, me dejó 40 soles como adelanto, así que ahora ya va a venir a recogerlo. Pero también lo vi que está interesada en dos juegos de Nintendo NES, el Punch Out y el de Tortugas Arcade. Ojalá que lo llevemos, gente, lo vi bien interesado. Obviamente que seguro va a venir para regatear un poco más, pero bueno, igual son juegos que ya me quiero deshacer hace tiempo, más que todo por el estado de las cajas. Así que vamos a ver si regresa, gente. Seguimos vendiendo, sigue llegando gente. Tengo plata todavía para seguir comprando. Pero te estás llevando buenos juegos, mira, ese Tortugas Arcade es bien buscado. Y aparte también el otro que te has llevado, el Mike Tyson, también es buscadito. Hasta suelto es difícil de encontrarlo. No hay mucho. Ya, pues, mira. Ya, listo, no te preocupes. Gracias. Que estés posible juego. No se preocupe, igual mi coquesa me llama, me escribe. Ay, no te preocupes. Yo creo que estoy lejos. Igual siempre su limpiada con alcohol, tú sabes. Sí. Bueno, mi gente, como pudieron ver, bueno, el amigo, como les comenté, el amigo regresó y les comento que al final se llevó el juego de Tortugas Ninja, se llevó también el juego de Mike Tyson y se llevó el Conker de 64. Un total de 600 soles, gente. La verdad que, bueno, está pintando bien el día. Hay gente, mucha gente interesada en los videojuegos. La verdad que no hay que desesperarse y poco a poco. Igual hay cosas que yo sí no remato de frente, porque si son muy raras, no las remato porque hay que esperar el día, ¿no? Recién estamos empezando el día, así que hay que tomarlo con paciencia y después ya rematar, ¿no? El Play 1, el One, lo estoy dejando en 110 y este en 120. Completos con su cable de video original, su mando original, todo original. Play americano, copia, todo. Este es el modelo Slim. En realidad este es más caro que este, solo que yo por el estado en que está, o sea, no está impecable, pues, ¿no? Mira, tiene su estilo hasta que sale, pero este es más caro que este, porque esa es la versión Slim, solo que este por el estado. O sea, si tuviera en buen estado, yo lo vendería hasta en 150, 170. Claro. Este está impecable, como puedes ver. Solo que el modelo FAT es más comercial, ¿no? Más barato. Pues, pero tú entiendes, lo puedes vender en bolo, lo venden en 150. Sí. Lo dejan claro, lo dejan en 120. Y con manual, con su cable original, su control original, y lee copia americana. Está chipeado. Puedes jugar copia, originales, americanos, japonés, todo. Y este, en realidad está bien. O sea, solo que por el estado nada más que lo vende así. Por el Halo, ¿cómo quieres? ¿Ah? 2. Ese en 120. Pero míralo cómo está. Mira todos los manuales que tiene. Todo, tiene todo. Esa. Y está impecable, ¿ah? Son discos doble, ¿ah? Sí, claro. Mira cómo está. Chévere, papi. Chévere, papi. Gracias. Suerte. Ojalá encuentre algo más por ahí. Gracias. Chao. No. Gracias. Gente, otro consejo que les quiero dar sobre la venta de videojuegos es que siempre tienen que analizar bien el tipo de mercado a la que se quieren enfocar. Les comento que no todos los tipos de consolas o no todos los tipos de videojuegos son rentables aquí en Perú. Por ejemplo, para darles un ejemplo muy claro, el tema de los Nintendo 64, los juegos de 64, si bien es cierto, es bien cotizado, tienen un precio elevado, y la verdad es que en Perú es bien limitado el mercado. Solamente hay muy pocos coleccionistas que compran videojuegos de 64. Y por eso, y la verdad es que yo casi ya no importo juegos porque los terminas rematando al final. Así que analicen bien el tema de en qué se quieren enfocar, en qué tipo de consola. Otra consola que de repente no es muy rentable vender, o algún tipo de juego que no es rentable, son los juegos de Nintendo NES, ya que son juegos muy retro, entonces el mercado también es muy limitado. Pero sí hay coleccionistas que buscan, obviamente, estos títulos, pero en buen estado. Así que traten de analizar bien, gente. Otro tema también es el tema de videojuegos en caja. Videojuegos en caja completo también, si bien es cierto, es rentable cuando vendes uno, bueno, si los adquieres a buen precio, pero también es un mercado muy limitado. Así que, gente, analicen bien el tema de en qué tipo de consolas o si es en videojuegos actuales o retro, en lo que se quieren enfocar, ¿ok? Tengo el Mario, Mario 8, que lo estoy rematando en 50 soles.
Está completo con manual. El disco está un poquito rayado, pero está operativo. Está en operativo todos los discos. ¿Es lo que tiene? Sí, de Wii creo que tengo algunos por ahí, más no tengo. ¿Qué tal, buena? Esa es la edición 3D, ¿eh? Lenticular. Los de 64 en 50, los de Xbox en 40, los de Play 2 en 30, el transparente sí en 35. Todos operativos, todos operativos, probados. Busca lo retro, ¿verdad? Sí. Da, mucho gusto. ¿Sí? gracias. ¡Neta, me lo juras! Estoy haciendo un reto hoy día. Lo que pasa es que fui a la feria, vendí la serie de juguetes y ahora estoy haciendo como que la contraparte, ¿no? Para ver si está mejor acá. Sí. Está grabando, estamos en vivo. Saludos para la gente. Estamos ahí, van a salir en el video. Yo no vi el sábado pasado, se fue para allá, pero... Oye. ¿Y el Mario? ¿Ese cuál es? ¿El All Star? Ah, sí, hasta 120 te lo puedo dejar. Este es el mismo. Original. Todos son originales. Si gustas, te lo puedo abrir, ¿ah? ¿Eh? Yo lo traigo mis armadores. Para que cheque, claro. Para que cheque la plata. 190. La verde 170. Claro, por eso yo tengo mis tornillitos para que la gente vea que. 330. No. 210. 310. 310. 40 son 350 y 40 390. ¿Cómo chequear Claro, te lo chequeo, sí. Y bueno, mi gente, acá como pidió el cliente, obviamente procedí a abrir los cartuchos para que pueda verificar que obviamente las placas eran originales. Si eres un vendedor obviamente profesional o al menos empapado en el tema, siempre tienes que tener tus desarmadores para poder abrir los cartuchos si es que el cliente lo requiere. Está bien. ¿Sí? ¿Cuánto era? ¿Otro? 390. A ver, son 250, 350, 390. Te doy 10, igual. Mira, sumando. Su cable de video. Original también, Sony. Y este es el cable que va a la corriente. Acá, chévere. A ver si aparece en el video. De todas maneras. En 50, está en española. Igual si por ahí, por ejemplo, no sé, el cable de video o algo no te falla, igual yo te lo llevo. O te lo envío por agencia. ¿Ah, sí? Ahí va, vamos. Chévere, gracias. Bueno, gente, como han podido ver, bueno, se ha vendido ya mucho más cosas. La verdad que ya he perdido un poquito la cuenta. Voy a tener que revisar el video, obviamente, para poder llevar la cuenta de todo lo que se ha vendido. Pero bueno, ahorita acabo de vender una PlayStation 1. Luego se vendió un Steelbook también de Halo 2. Y ahí no me acuerdo muy bien, pero gente, está muy bien la feria, de verdad. Está respondiendo a las expectativas que tenía y la verdad que me está sorprendiendo, así que parece que podremos regresar en otra oportunidad. Así que vamos a seguir, ¿qué más podemos vender, gente? Me da bien precio, o sea, ya 70 ya, más no puedo. ¿Todo operativo? Todo operativo. La verde en 170, la morada en 190. Tiene volumen alto, no está con píxeles, nada, todo está. Puedes probarlo si gusta también. Bueno, gentecita, vendimos dos jueguitos más. Otra cosa que les quiero comentar es obviamente que yo no a todo le gano, ¿no? Hay algunos videojuegos, como yo les había explicado antes, que yo los vendo a un precio solamente para recuperar mi dinero, ¿no? Ya que de repente lo he tenido un tiempo tratando de ofrecerlo y no se ha vendido, o a veces lo estoy publicando en mi página y no se ha vendido, así que trato de rematarlo para realmente recuperarlo.
¿Qué tal? Claro. Me está poniendo todo, me está poniendo nervioso. ¿A cuánto me lo dejas para llevarlo? Ya, 40 para ti. ¿Tienes cambio de 100? Creo, ¿no tienes yape o plin? ¿Y ese no te lo puedo pagar por partes? ¿El cuál? ¿La Game Gear? La Game Gear, sí, claro. Todo es posible, todo es posible. Mira, voy acá y regresa para ver si, si ya podemos hacer. Muchas gracias. Chévere. Gente, vendimos otro cartuchito, 40 soles más. Así que sigue pintando bien. Van a ser las, creo que van a ser aproximadamente las 3 de la tarde, son unas 12:45 o algo por ahí. Y seguimos vendiendo, gente. Vamos a ver, hay una persona interesada en la Game Gear, ojalá se anime. Vamos a ver si la podemos vender, ya que la hemos tenido un buen tiempo, gente. Así que esperemos, no hay que cruzar los dedos. Mis amigos, si no olviden por favor de suscribirse al canal y de dejar su terrible like, si es que les ha gustado el contenido. No olviden por favor que a la gente que nos ve en el canal, el 80% de personas que ven el canal, gente, no están suscritos todavía. Así que por favor suscríbanse, no cuesta nada y de esa manera me pueden ayudar a mí para poder llevar más contenido. Si les ha gustado esta temática y quisieran que vaya a otro lugar para poder vender, déjenme en los comentarios o escríbanme para poder hacerlo o tomarlo en cuenta en próximos videos. También recuerden que estamos enfocados en ayudar a la gente que quizás quiera emprender. Si quieren que hagamos un video tutorial de cómo orientarlo de repente para poder comprar mercadería, en dónde se puede comprar o cómo se puede iniciar, déjenme en los comentarios, gente, para poder tomarlo en cuenta y poder plasmarlo en un video próximamente. Así que muchas gracias, no olviden de suscribirse. Bueno, mi gente, ya son las 4 exactamente de la tarde y ya, bueno, creo que ya sí está bajando un poco. Si bien es cierto, es bastante público, pero ya ha bajado el tema de las compras. Yo quiero, estoy vendiendo ya por aproximadamente casi una hora y media, no estoy vendiendo todavía nada. Y bueno, me voy a quedar una hora más hasta las 5 de la tarde. Igual, como ya ha podido ver, hemos podido vender bastantes cosas, gente. Esperamos que todavía pueda vender algunas cositas más por ahí. Vamos a rematar igual. Bueno, esperando a cruzar los dedos, gente. Así que ya falta una horita más y nos vamos. Bueno, mis amigos, ya son las 5 de la tarde exactamente. La verdad es que ya estoy un poquito cansado. Afortunadamente he podido vender bastantes cosas, gente. Si no, la verdad que me quedaría una hora más. Pero yo creo que ha sido ya todo por hoy. Para que... bueno, igual vamos a sacar el total de cuánto es lo que se ha vendido para que ustedes puedan tener una idea de qué tan bien me fue el día de hoy, gente. Así que vamos para la casa, hay que desmontar todo, subir al carro y enrumbar hasta mi casita. Así que, gente, nos vemos allá y ahí les cuento cuánto fue lo que gané. Y bueno, mi gente, ya nos encontramos en casa. Al final ya pude descargar todo. La verdad que muy cansado, ha sido un largo día, pero como pudieron apreciar, pudimos vender muchos videojuegos. La verdad que muy contento por eso. Llegamos a un total de 1400 soles, mi gente, tres veces más de lo que pude vender en la feria de juguete. Pero otra cosa que quería comentarles es que no simplemente el hecho de ir a una feria o a otra feria te va a ayudar a vender. Obviamente, una cosa muy importante es el tipo de mercadería que tú vas a llevar. Recuerden que en estas ferias el público que va son mayormente coleccionistas, así que tienes que tratar de llevar mercadería de acuerdo al público que está direccionado a dicha o tal feria, siempre teniendo en cuenta llevar obviamente videojuegos retro y títulos importantes en buen estado, ya que es lo que buscan los coleccionistas. Así que, gente, ese ha sido uno de los motivos obviamente por el cual he tenido quizás éxito el día de hoy y he podido vender bastantes cosas. Y bueno, gente, por favor, otra cosa que quería pedir es que regálenme un like si es que les gustó el video. Déjenme en los comentarios si es que de repente les gustaría que visite otro tipo de feria o si les está gustando este tipo de contenido. Déjenme en los comentarios, por favor, para poder seguir trayéndole más contenido como este. No olviden de suscribirse, dejarme su manito arriba. Si pueden compartir el video, me ayudaría un montón, gente. Así que de esta manera se despide su amigo Omar y nos vemos en otro próximo video.